RCG Media. En promedio son 7 mujeres de cada 10 las que reconocen haber padecido la violencia, y en pareja, en relación de pareja, son como 4 de cada 10. Esto es lo que dice la ENDIRE, que es una encuesta casa por casa. Los Centros de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, que es donde se recibe el mayor número de mujeres en todo el estado, nos hablan de que en promedio en Coahuila, aproximadamente por año, son entre 9 y 10 mil mujeres que van a solicitar ayuda. Rosa María Salazar destacó que en abril del año pasado, en pleno confinamiento por la pandemia, tuvieron registro récord en cuanto al número de atenciones brindadas en la asociación. Se trata, dijo, de hacerles ver a las mujeres que viven con este tipo de problemas que no están solas, que desde hace años la asociación trabaja para apoyarlas. Secretaría del Ejecutivo del país a nivel nacional habla que en Coahuila los casos que se han denunciado han ido a la alza en este 2021 comparado con el 2020. Que, por ejemplo, comparado el abril del 2021, comparado con abril del 2020, se incrementó a 1,000 casos más de casos denunciados a los ministerios públicos. La directora de la asociación, Luz y Esperanza, mencionó que no solo se trata de violencia física, sino de varios tipos de violencia. Destacó que a la vez, la cultura de la denuncia ha ido incrementando, cosa que antes no sucedía, y refleja que las mujeres se están dando cuenta que es necesario denunciar para que este tipo de casos vaya a la baja. Sí vimos que cuando hubo la crisis, cuando inició la pandemia, cuando la gente se empezó a confinar, nosotras sí vimos un incremento en las atenciones, sobre todo las de emergencia. Y en el refugio tuvimos mayor número de mujeres que en todos los años. Y para nosotras el mes más alto, el índice de más mujeres ingresadas al refugio, que son las violencias extremas, fue en el mes de abril del año pasado. Atendimos 10 mujeres en el refugio, nuestra capacidad es de 7. ¿Cómo le hicimos? Pues algunas mujeres egresaron y pudimos ingresar a otras. Con imágenes de Mario Hernández, RCG Media 24/7, Carlos Hernández.